Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro capítulo de Econegocios, acá en Ecomedios, la Valle 900, piso 9B. Si tenés ganas de venir, bueno, estás invitado, pero mejor quédate en casa, relájate, tranquilo, hagamos lo que dicen los médicos porque lo que está pasando no es joda, ¿eh? Pero bueno, tranquilos, bienvenidos, otro capítulo de Econegocios y nos vamos a meter hoy en el mundo de la actividad física sería, ¿no? Tengo a mi invitado que ya me está, siento con este ojo que me está evaluando, a ver qué va a decir este pibe, dice. Pero bueno, antes quiero agradecer a Acor Salud por ser nuevo amigo de Econegocios. Se suma Acor Salud a Econegocios y también a Mariano Acosta, fundador de Custa Barber Track, como estarán viendo acá, que se suma también a Econegocios. Impresionante este 2020, Tercer programa de la temporada y dos amigos nuevos que se suban, así que es un placer, ¿eh? Y después a lo largo del programa te voy a ir contando muchas novedades de lo que pasa en el mundo de las marcas, ¿eh? Pero no está de más contarte ahora de Uber Eats, ¿eh? ¿Te suena Uber Eats? Bueno, Uber es el mundo de los remises, diría mi abuelo, pero ahora se sumó Eats, que bueno, es el nuevo sponsor de Temperley, ¿eh? Allá en Loma de Zamora, bueno, Uber y todos los amigos de Loma de Zamora van a poder pedir comida, la pizza, las empanadas, todo. Así que Uber Eats se suma a Temperley y no queríamos dejar de contar esta perlita, este datito de color, ¿eh? Y bueno, me meto ahora en el programa. Sí, ya me dijeron la semana pasada, deja de hablar. Nosotros lo que más importa es que el invitado. Y bueno, ahora estamos, ¿eh? Tenemos nada más y nada menos que, a ver si lo digo bien. Siempre tengo un error y eso que lo leo, ¿eh? Adrián Schiavello. ¿Lo dije bien, Adrián? Schiavello, perfectamente. Schiavello, ¿viste? Siempre me mando una, ¿Cómo te va, Adrián? ¿Todo bien? Muy bien y muy agradecido de estar acá con vos, la verdad. Por favor, ¿eh? Agradecido a vos de haber venido, ¿eh? La verdad. A ver, sos el fundador de... No, fundador junto a Julián Ruth, ¿no? De Active Functional Training. Así es. ¿Está bien? Active Functional Training, si querés decirlo en inglés. Entrenamiento funcional active es más fácil. Exactamente. Vos tenés idea, no tenés idea. Hace 20 días cerramos con Gabriela para que vengas. Practiqué Active Functional Training. Salió mal. En fin, no importa. Se entendió. Gracias de nuevo por venir, ¿eh? No, a vos en serio por venir y por darnos la oportunidad de contarle a la gente lo que hacemos. Ahora, para cuando haces actividad física, ¿cómo viene el tema de dolores musculares y demás? No, debería. Nosotros desasociamos vos, el tema. Vos en primera persona. Ah, no tanto. Me gusta correr mucho y hago actividad en el parque y voy a cualquier gimnasio. Tengo la posibilidad de ir, así que está bueno. ¿Es bueno hacer entrar en calor para prevenir dolores musculares? Hay como una activación de 5 o 10 minutos. Empezás con la actividad. El no pain, no gain, que es viejísimo, el sí. No duele, no sirve, no sirve. Bueno, está bien. Pero dicen que también a veces los dolores musculares son no por la actividad física, sino por la mala postura también en el trabajo, ¿no? Tal cual. Tanto tiempo sedentario, parado, mucho tiempo sentado, no funciona así el cuerpo. Bueno, vos sos un tipo que veo que estás tranquilito en ese sentido, pero por las dudas acá, Arnie Sport, mirá cómo arrancamos el programa, ¿eh? Arnie Sport te va a estar regalando un aceite, obviamente, para prevenir dolores musculares, que bueno, los tenés, mirá lo que es, aceite de árnica. No sé si conocés la marca. No, me viene bien. Laboratorio Madaus, así que gracias a Nadia Labate y a Romina Albornoz por, bueno, estar acá con Arnie Sport para que puedas venir. Muchas gracias. ¿Cómo empezamos, no? Sí. Ahora viene la pregunta que tendría que haber sido la primera, ¿no? ¿Qué es Active? Active es una empresa de emprendedores que estamos con una idea clara, que tenemos una misión súper clara, que es más personas haciendo actividad física. Tenemos como una misión de que la gente empiece a funcionar con esto del entrenamiento funcional y empezar a moverte. Nuestra misión es que más gente realice actividad física, pero le damos un condimento de forma divertida. Estamos viendo mientras estás contando ahí un poco lo que es, ¿eh? Active es una marca que es argentina, busca esto de generar actividad física en la gente y de hacerlo de forma divertida, con un entrenamiento que es fácil, práctico, adaptado y sobre todo divertido para todo el público. A ver, ¿y cuándo nació la idea? ¿Cuándo dijiste, tengo ganas de hacer esto?
Junto a mis socios, Julián, 2009-2010 empezamos con una idea, empezamos a desarrollar cursos, capacitaciones con respecto a la marca, y en 2013 empezamos con unidades de negocio también activa, aparte de tener cursos y de formación de entrenadores personales, entrenadores, instructores, profesores y kinesiólogos, desarrolló en 2013 un programa de franquicias. Entonces se empezaron a abrir distintas franquicias en distintos lugares y hasta hoy tenemos 12 unidades operando. 12 unidades. A ver, volvamos a lo mismo. Para mi vieja que está mirando en este momento y que dice, pibe, a ver, ¿qué estás? A ver, ¿a quién invitaste hoy al programa? Bueno, la otra vez pasamos por Morón y vimos uno en Morón, ¿no? Creo que es uno de los últimos, el último que abrieron, ¿no? ¿Qué tipo de gimnasia se practica ahí? ¿Qué realizan los que van y se anotan y son socios de Active, ¿no? Hacemos un entrenamiento por movimientos. O sea, no vas como al gimnasio a hacer bíceps, tríceps. Trabajas cadena de movimientos. O sea, muchos músculos agrupados que generan en el cuerpo movimientos eficientes. Claro. Esto hace que energéticamente vos utilices mucho más tu cuerpo, trabajes en menos tiempo, más corto y más efectivamente. Por eso... Y al trabajar en circuitos, se utilizan unas estaciones que vas trabajando por tiempo de trabajo y tiempo de pausa. El entrenador te va diciendo el ejercicio. Mira. Aplicas una chicharra, arranca el ejercicio, termina, vas a la siguiente estación y así sucesivamente. Esto hace que el entrenamiento sea mucho más corto, mucho más efectivo y sobre todo muy divertido porque trabajás en parejas. Seguro, seguro. Sería más aeróbico, ¿no? Es como una forma aeróbica, si bien trabajamos mucho la fuerza, es una forma aeróbica que genera un gran desgaste de grasa. Exacto. Y técnicamente se dice oxidación de grasa, no le vamos a decir esto a la gente porque no sabe qué es. No, entiendo. Pero es como, che, ¿qué hago para gastar caloría y que mi cuerpo sea mucho más eficiente y equilibrado? Hacer entrenamiento funcional que hace muy bien. Claro. Mirá vos. Y a ver, ¿edades? Mirá, de los 13 años en adelante... hasta cualquier persona mayor. O sea, cuando vos dijiste tu mamá, utilizaste el gran ejemplo que utilizamos siempre nosotros. Mi mamá va a la sede de Lanús. Soy de Lanús, nací en Lanús. Mi mamá va a la sede de Lanús. 70 años y va a entrenar. Wow, mirá. Mirá vos, 62 tiene mi vieja y ella está hoy con el tema del baile, ¿viste? El tema de la zumba y demás, pero es inevitable no contagiarse de otras actividades, ¿no? Y en este caso, cuando ella veía que le hablaba de los invitos de que ibas a venir y que estaba con el tema de la actividad física, obviamente mi mujer es profesora de fitness. Ok. Todo lo que es aerolocal, lo de las bicis, no soy muy bueno para... pero me entendiste, ¿no? Sí, fitness bueno, grupal. Exactamente, estoy más en el tema. Y está bueno cómo van creciendo las actividades, ¿no? Cómo se va reinventando también el tipo de la actividad física, a ver, el tipo del fitness, como lo quieras llamar, porque... Antes, hablaba con mi hija, era salir a correr, era la localizada, es lo que se llamaba eso, y después salió todo lo que hay hasta el momento, ¿no? Sí, las propuestas eran hacer pesas en el gimnasio. Claro. Estaba asociado con que el entrenador era grandote y decías, no, yo no quiero quedar como vos. Claro, exacto. Algunos locos salían a correr, algunos locos, porque antes no era tan fomentando esto del running, lo que son ahora carreras de calles, y estaba la gimnasia aeróbica localizada y los bailes. Pues las propuestas son muy grandes y siempre decimos lo mismo, más allá que nosotros somos fanáticos funcionales, exacto, porque está el lema seguro nuestro ahí, cualquier tipo de actividad que te haga hacer actividad física siempre positiva. Perfecto. ¿Qué recomendás vos? ¿Qué frecuencia? Depende de la persona, seguramente eso es más personal, ¿no? La frecuencia como para que vos empieces, porque el que arranca y que en 2 meses quiere ser un palito, o está el que le gusta estar en la actividad física. Hay diferentes tipos de personas, pero más o menos el promedio como para empezar a sentir los resultados, ¿no? Mirá, nosotros vamos un poco con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Dice que si vos no realizas 150 minutos de actividad física semanal, sí, se te considera una persona sedentaria. Bueno. Y no es un caso menor, porque Argentina tiene más de 60%, 60% de la población sedentaria. Entonces, es un grave problema. ¿Qué hacemos nosotros? Intentamos que la gente tome por lo menos 2 estímulos semanales en nuestra actividad. Wow. Para eso, una vez que se inscribe la persona con nosotros, en cualquier tipo de actividad que tenemos de los Active, vamos a generar un seguimiento por los próximos 90 días, por los primeros 90 días de la persona, casi entre comillas, jodiéndote para que vos por vengas supuesto a la actividad. Sí, 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 sí. Y para que vos cumpla por lo menos con ese 2 veces por semana. Porque si vos superás esos 90 días, podemos empezar a decir que empezás a fidelizarte con la actividad. Mira vos, mira, ahora te digo una, ¿te quisieron comprar ya? ¿Por qué? ¿Por qué? No, digo, la marca, ¿te quisieron comprar el modelo ya o todavía no? No, todavía no, por suerte no. Pero, y si te viene y te dicen,
Señor, ¿cuánto pide usted por esto? Es muy difícil que te vengan a comprar cuando vos no querés vender. Ahí está, perfecto. Mirá, ojo, estamos hablando con un emprendedor pero nato. Y ya, esta es la pregunta que dejo para el segundo bloque. Dale. Pero quiero que me digas para el hombre, acá en esta cámara, Dale. Para ese tipo que, o esa señora que se quedó sin laburo, le dijeron, bueno, telegrama, no le podemos pagar más. O para esa persona que dice, ya está, estoy cansado de laburar 10 horas, no, quiero empezar yo. Y ahora que te está viendo a vos y dice, sí, me está llamando, me está picando el bichito y quiero arrancar. ¿Qué consejo le das a esa persona si es momento de emprender? Si le decís que le recomendás que espere, ¿qué le recomendás a esa persona? Ya ponete a emprender, busca algo que te gusta, algo que quieras aportarle al público, que digas, mira, esto es lo mío, esto lo quiero aportar al público. Primero, busca que eso sea genuino en vos, no busques hacerlo comercial, justamente automáticamente. Genera todo lo que hagas, siempre tenerlo en tu cabeza. Todo lo que hagas, cada paso que des, tenerlo en tu cabeza. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva dice tener el fin en mente. Todo el tiempo el fin en mente. Esto es súper importante. Y primero lo primero. Ahí está, mirá. Primero lo primero. No es dormir, no es comer, no es que... Es primero lo primero. O sea, hay algo que es urgente e importante, viste, que siempre te dicen las empresas. Sí. Es siempre lo primero es lo más importante. Todo lo demás pasa a segundo plano y es urgente. Hay un montón de formas de empezar a trabajar. Andá, hacete community manager. Agarrá el Facebook del panadero, del que hace barbas, del cobrarle 500 pesos a cada uno, tener 20 clientes y ya automáticamente empezás a ganar plata. Mostrarle lo que puedes hacer es muy fácil. Agarrás un curso de community manager en YouTube, es gratis. O sea, hay recursos, hay que ponerse a hacerlo. Ya sabes, ¿no? No se va a morir nunca de hambre, ¿eh? Ay, así nomás. Ojalá que no, toquemos, bueno, no tengo madera, pero podrá, pero no se va a morir de hambre. La pasión que transmite, la verdad, y me imagino que eso también es muy importante cuando querés transmitirle esa pasión, ¿no? Esas fuerzas a la gente que va a practicar justamente la actividad, ¿no? Bueno, quizás hay algo que descubrí con el tiempo, que soy bastante apasionado, vos lo dijiste. Se nota. Y lo que me cuenta todo el mundo es el conocimiento, lo que uno entiende, lo que hace o lo que hizo, no se traspasa literalmente, se traspasa con fuerza, ¿no? Y le tiene que llegar a la persona con fuerza, como la actividad física, ¿no? Como lo que te cuento ahora. Si vos lo transmitís con pasión y con fuerza, llega. Si vos lo transmitís livianito, es mucho más difícil. Por eso todo el conocimiento que uno tiene en los bolsillos, y no lo digo por plata, entiendo, lo tiene que compartir. Acá no hay fórmula, no vamos a contar la fórmula de Coca-Cola. Claro. Acá hay trabajo, todos los días. Es verdad. 5 de la mañana arriba. Es verdad. 11, 12 de la noche, a veces sin dormir. Es cierto. Viajes, aeropuerto, venir, volver a trabajar. Ahora me vas a hablar un poquito de qué es FitCo, ¿está bien? Pero si lo vieron a él, vestido de educación física, prolijo en la barba, prolijo en el pelo. ¿Sos de seguido a la peluquería? Sí. ¿Cómo sos? ¿Sos de la barbería? O el que hace las dos cosas, peluquería y barbería. Está bien. Sí, ¿sos de retocarte la barba o te la haces vos? No, a veces la hago yo y una vez por mes voy a la barbería, peluquería. Mirá, si yo te digo Tortuga Super Mall, decime cuál te queda más cerca, ¿eh? Abasto Shopping, Nine Shopping, Distrito Arcos, acá en el Alto Avellaneda, el Alto Rosario Shopping, Terrazas de Mayo, el Quilmes Factories o el Parque Brown Factory, ¿cuál te queda más cerca? Y me voy a Los Arcos, que me dijiste, Distrito Arcos, y también cuando voy a Rosario, me voy a Rosario, porque hay franquicias allá, y ya que pasó chivo. Un crack. Bueno, Custa Barber Track, no sé si los viste alguna vez o algo, tienen los track en todos los shopping que te dije, justamente están con el track como lo hemos visto hace un ratito acá. Bueno, están los barberos ahí que te cortan, te hacen la barbita, así. Acá te regala Mariano Acosta, responsable, fundador de Custa Barber Track y nuevo amigo de Econegocios, te regala acá 2 gift cards para que te puedas dar un cortecito, la barba, donde quede el pelo, así que... Es regalito de Mariano Acosta, ¿eh? Gracias, Mariano. De Abasto. ¿Eh? Bueno. ¿Qué quieres? Eso es lo bueno que dice. Hoy me decía Mariano, todo el mundo va al shopping. A comer o a comprar o a darse un gustito. Bueno, y la idea es que estemos ahí, al alcance de tu mano, para que puedas disfrutar de ahí un corte, ¿eh? Así que, bueno, esto es Econegocios. Recién arrancamos, ¿eh? Y en el segundo bloque quiero que me cuentes un poquito de lo que es FitCo. También quiero que me cuentes, a ver, yo en este momento tengo un canuto guardado. Se ve que van bien las cosas en Econegocios. Y quiero tener una franquicia de Actim. Me vas a contar cómo lo podemos hacer, ¿eh? Dale. Y después también, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo dijiste, se vaya todo al carajo y arranco y me meto de lleno? ¿Te parece? Dale, claro. En un ratito nada más, ¿eh?
Segundo bloque en Econegocios, tercera temporada. Y feliz de la vida, primero por la entrevista que estamos teniendo. La verdad que un crack, ¿eh? No le podés dar dos segundos porque te vende todo. Es pasional, la verdad. Y creo que la próxima tenés que estar conduciendo el programa vos. Tenés que tener un programa vos, ¿eh? Hay que hablar con Gaby, ¿eh? A ver si te grabás algunos micros. Te vi que estás haciendo algunos videitos. Pero la verdad, la pasión, el empuje. Me gustó este, ¿eh? Cómo le da, me gusta, ¿eh? Pero bueno, arrancamos, seguimos. Primero saludar a la Caja Seguros, que se suma nuevamente como sponsor oficial de la Liga Femenina de Básquet, en este mes de la mujer, en marzo. Bueno, la Caja Seguros vuelve a acompañar al básquet femenino y bueno, felicitaciones a los chicos que la están metiendo fuerte. También a Bridgestone, a Bridgestone, que tiene una estrategia muy buena, son el principal sponsor de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y armaron un Dream Team de 75 deportistas, donde van a representar obviamente a Bridgestone en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Pero ¿cuál es la perlita marketinera de esto? Es que Bridgestone va a activar con ellos, en vivo y en directo, firmando autógrafos, haciendo clínicas, acompañando, paseando por todos lados junto a los fanáticos. Así que me pareció, y redes sociales. Así que una idea genial de tener esos 75 atletas. Y bueno, nada, y Argentina tiene, obviamente, tiene a la grosa del hockey, que es José Granato, que va a ser la representante argentina, ¿eh? Bueno, tengo más, pero bueno, vamos, sigamos con Adrián, ¿eh? A ver, habíamos quedado en el primer bloque, que está bien, ahí tengo un canuto y quiero, me gustó Active. ¿Cómo hago para poder tener una franquicia de ustedes? Primero tenés que estar como con la identidad de la marca, tenés que de alguna manera compartir lo que nosotros queremos compartir, que o es sea, la filosofía de hacer actividad física. Tendría que estar entrenando con ustedes para palpar un poquito todo lo que es eso. Por lo menos decir, mirá, voy a entrenar, conozco, me gusta lo que hacemos, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, mirá, ¿vos querés tener una franquicia o querés tener un Active? Ahí está, un Active. Hay una gran diferencia. Exactamente. Si querés tener una franquicia, te ayudo con la consultora, después te cuento. Dale. Si no, podés poner un Active. Ay, me gusta el Active. Yo estoy en Bellavista, ¿cuál es la zona en la que tengo más cerca? Ahí tenés Morón, que es zona oeste. Bellavista, sí. Vecino de Burlingame y un poquito más alejado de Morón. Tenés Padua, Morón, Castelar. Morón, perfecto. Ahí te quedas cerca. Bueno, ahí empezamos entonces la semana que viene a arrancar por ahí. Y capaz, ¿quién te dice? Bajo un poquito, estoy muy sedentario. No cumplo las horas que dijo que hay que cumplir, pero bueno. Entonces, ¿qué tengo que pensar en Active para poder tener una franquicia? Mirá, lo primero que decimos es, por lo menos decir, tengo identidad con esta marca, me gusta lo que hace, la manera que lo hace, etcétera. Y tenemos como dos modelos de franquicias, ¿sí? Uno se llama Studio Active, sí. Y otro se llama Active Club. Mirá. Son como dos modelos diferentes. Si nosotros vamos primero con el Active Club, es un lugar que nosotros tenemos de 300 metros cuadrados para arriba, donde podemos tener unos 400 clientes, 450, 500 personas entrenando, y un modelo que trabajan 6 personas, 6 entrenadores. Mirá. Hay una particularidad que nosotros tenemos, no hay recepcionista, no existe la persona de la recepción. El mismo entrenador es el mismo persona que te vende, que te asesora, que te Mirá. Sigue y que te entrena. Mirá. Eso es importante porque le damos una capacitación con herramientas para que los entrenadores puedan darle mucho más asesoramiento a cada uno de los clientes que tenemos. Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Y la segunda, que es un modelo de estudio, es un modelo mucho más pequeño, de unos 180, 220 metros cuadrados, que es el último que se abrió ahí en Morón. Morón, sí. Que quedó inmenso, hermoso, sí. Quedó muy lindo. Mil perdones, Gaby me invitó, pero grabamos. Justo creo que un viernes inauguraban y un viernes grabamos nosotros, pero me fue y como te dije, pasé y lo vi, se veía muy lindo. Quedó muy lindo. Lástima que no entré porque, no sé, le tengo miedo parece, pero vamos a arrancar a hacer un poquito. Y es un modelo que tiene entre 180 a 220 metros cuadrados y en eso trabajan 3 entrenadores más la persona que es responsable, el director, claro. Nosotros llamamos que es el dueño, y en esos 3 entrenadores pueden abastecer a 250 personas aproximadamente que son clientes. Vamos. Porque nuestra idea de franquicia trabaja con el formato grupal, lo que hace tu esposa, ¿no? Que es muchas personas en movimiento y trabajando por estación, en un formato que es un circuito, claro. Que la persona va circulando en cada una de las estaciones. Y tenés un espacio de recepción, un espacio social donde vos, claro. Tomás un vaso de agua, un café, puedes sentarte y esperar la próxima clase, y un espacio donde haces la actividad, que la actividad está también de alguna manera decorada con la música que vas escuchando, la música del momento, que incluso vos tenés la posibilidad de armar tu playlist. Mirá. Si voy a las 7, me meto en el playlist en Spotify,
mandé un chivo, pero no, no sé, por favor, ayuda. Todas las marcas que quieras, todas las marcas. Sumás en Spotify, te sumás una lista de playlists, y ese playlist decís, bueno, lo pongo a las 7 de la tarde, la lista de playlists, podés escuchar tu tema de música, y podés empezar a interactuar de alguna manera, porque el espacio lo pensamos para la gente, no para nosotros. Me encanta, me encanta. Y es una manera de ir a practicar actividad física tranquilo, relajado, sin la presión del tema de hora ni nada más, te relajás y activás directamente. Sí, porque tenés la posibilidad de trabajar por hora, ¿no? O sea, cada clase empieza 8 y cuarto, 9 y cuarto, 10 y cuarto. Claro. Siempre hora y cuarto arranca. Mirá, claro. Y dura 45 minutos. 45, nada más. Rapidísimo. 45. Con elongación incluido. Y te vas y te fuiste. Wow, tremendo. Entonces, podés ampliar, te amplío algo más, es podés ir cualquier día, cualquier hora, cantidad de clases que vos quieras. Wow. Wow. Ojo, ojo, ¿dónde se anota la gente? ¿Dónde chumea para si ya te son los que están mirando ahora? Y hoy que Instagram, viste, como es la madre de las redes sociales, podemos decir que Active se escribe ARG de Argentina, ahí nomencla todas las redes sociales de todas las franquicias. Se mete ahí, busca la franquicia que quiere y se anota. Perfecto. Wow. Leandro Castorani, gerente de marketing de Mostaza, me dijo una vez que el secreto, obviamente que les hay que vender, por supuesto, ¿no? Pero también el negocio de ellos eran las franquicias y era buscar una buena locación. La pregunta que te hago a vos, ¿quién se encarga de las locaciones? ¿Quién se encarga de buscar esos lugares donde dicen, este es el lugar que yo quiero para una nueva franquicia? A pesar que... O un local propio, ¿no? Que emprender, que es uno de los puntos que vamos a hablar después... Emprender tiene muchas equivocaciones y nos equivocamos mucho nosotros durante años. Junto con mi socio y el equipo más de dirección, que tenemos como una cúpula directiva, nosotros tenemos en Belgrano una oficina comercial y administrativa, nos ocupamos directamente de buscar la locación. Porque por ahí vos me decís, mira, quiero abrir un Active Club, dale, ¿dónde? ¿En tal lugar? Y mira, yo veo complicado el tránsito peatonal, complicado la transitabilidad que tiene de autos, lo veo complicado al espacio, por ahí te conviene más. Nosotros te damos todo el bagaje y experiencia que tenemos para abrir en el mejor lugar posible. Entiendo. El que practica actividad física, como vos, que prácticamente estás todo el día, ¿no? Con la actividad física, y obviamente con la consultoría, que ahora vamos a hablar, también te permitís... Una copita de vino, obvio, para el brindis, una copita de champán. 100%. 100%. Sí, sí. Eso no quita que... No, bueno, mirá, bodega canciller. No sé si sos de invitar mucho, si sos de tener reuniones de amigos, pero viste que a veces hay amigos que se hacen los sotas. Mirá qué frase que te tiro, que me olvidé el vino. Bueno, botellón de 1.25 litros, bodega canciller acá. Dicen, la vida es todos los días. Bueno, te regala un botellón de 1.25 litros para que puedas compartir con los amigos y puedas... brindar un poquito, ¿te parece? Una carne a la parrilla con esto. Perfecto, excelente. Un cabernet tenés ahí para disfrutar. Vaya botellón, ¿eh? Mirá, yo me botellita que... Bueno, en fin, decime, alianzas con otras empresas. ¿Sos de hacer co-branding, de generar alianzas con otro, obviamente, para activar juntos con un mismo fin, que es obviamente mostrar la marca y mostrar lo que hacen? Desde el año pasado empecé con esta idea. Personalmente me ocupo de generar alianzas y empezamos a trabajar con tres empresas de alianzas estratégicas. Café Cabrales, apoyando bastante con todas las acciones que hacemos, en espacio de coworking que generalmente hacemos, en reuniones de dirección que tienen todas las franquicias, nos unimos cada 3 meses en una reunión de franquicias y una anual hacemos, nos acompaña bastante. Banco Supervil, hace poquito empezamos a hacer una alianza estratégica que le devuelve el 20% de dinero por el débito automático a los clientes. Eso es súper importante porque te está sacando un 20% de diferencia. ¿Cuánto sale la cuota mensual? Y hay distintos lugares. Generalmente está aproximadamente entre 2.000 pesos promedio. Perfecto. Libre sería, ¿no? Libre, como decía. Sí. Te devuelve hoy 400 pesos. No. Es un número que ayuda. Fantoche, con la línea Fantoche Sport, ¿no? Que nos da Claudio Messina. Con Claudio Messina, exacto, que nos acompaña con eso. Y ahora estamos con DEC, que son desde el campo, son unos chicos que trabajan con todos frutos secos, que viste que ahora los frutos secos se pusieron como medio de moda y ayudan muchísimo para que la gente después de entrenar pueda comer algo que sea nutritivo y también que le sirva. Perfecto, y bueno, quien te dice que capaz haces algo con Army Sport también, ¿eh? Y bueno, ya que estamos en Fantoche, no te comerás un Sport, pero te vas a comer el simple de Fantoche. Bueno. Mirá lo que es esto, 6-2 alfajores tenés, wow, acá para excelente compartir. Yo que lo compartiría con la familia, yo, no sé, ¿eh? ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi esposa, tengo una esposa y un nene de casi 3 años. Ay, casi 3 años, mirá qué bueno. No creo que lo pueda usar él, pero tal vez vos. ¿Jugaste alguna vez al Rusty?
Sí, claro. Mira, este es lo que es el Rusty Sorpresa. Es lo nuevo de Daniel Di Mare, juguetes Rusty. Simple, como el Topolín, ¿te acuerdas? Topolín de antes. Sí. Bueno, este lo abrís, tac, y podés armar dos, tres piecitas en menos de 5 minutos. Así que Rusty también te está regalando ahí para que puedas jugar, disfrutar y volver un poquito a la infancia, ¿no? Sí, bueno, está sí, bueno. Sí, bueno, sí, ayuda. Te vas cargadito, valió la pena, ¿eh? ¿Qué es FitCode? FitCode es una consultora. Es una consultora que la intención que tiene es colaborar con todos los que son proyectos. Iniciamos con proyectos de actividad física, gimnasios, centros deportivos. Y lo que hacemos es como, siempre decimos, somos como los médicos del gimnasio. Hacemos como un análisis de lo que estás haciendo, de cómo lo estás haciendo. Y en base a eso ayudamos a que mejore la gestión integral del gimnasio. Mirá vos. Colaboramos con los proyectos, vemos cómo está la venta, la parte de comunicación en redes sociales, la parte administrativa, lo técnico en general. Te llama un gimnasio que no es de Active y te dice, mira, la verdad que veo que están funcionando bien, estoy enterado de FitCode, ¿te podemos contratar para que nos des una mano? ¿A otros gimnasios también? Sí, sí, claramente. Sí. Sin importar si está enfrente de mi franquicia, perfecto. Todo lo contrario. Perfecto. Al haber, nosotros tenemos hoy una penetración en el mercado del 7%. O sea, del total de la población, el 7% va al gimnasio nada más. O sea, no hay competencia. No. Entonces, podemos colaborar con cualquier tipo de gimnasio. ¿Cuál es el error más común que comete un gimnasio, un emprendimiento que esté relacionado con el mundo de la gimnasia? El foco. El no tener foco. El intentar hacer lo que puede hacer en el momento y va agarrando cosas urgentes y no concentrarse en lo importante. A veces, la mayor parte de estos emprendedores que vienen de ser entrenadores, profesores, y de repente se encuentran con que tiene una empresa de 10, 5, 20, 30 empleados, no saben hacer foco y por ahí están pendientes de cómo hacer la sentadilla, que no es poco importante, es súper importante, pero por ahí eso hace que no mire las ventas. Claro. Y no mirar las ventas hace que su negocio no coma y no le pueda dar de comer a los empleados, y no hacer bien la sentadilla tiene que enfocarse el entrenador, el profe. ¿Es difícil conseguir hoy buen personal? Es difícil, pero no imposible. La ecuación cada vez es más grande. Antes por ahí de cada 10 entrenadores, 1, 2, 3 eran buenos. Hoy de cada 100 nosotros conseguimos 7. ¿7? ¡Wow! Ahora, lo tomo como experiencia y lo tomo como experiencia del gimnasio de mujer también, ¿no? Hoy está bueno que tengas un profesor que sepa, pero me parece que hoy ya no basta con eso, sino que necesitas un profesor que también, como decís, no, en serio, que empuje, ¿no? Sí. Que tenga iniciativa, que más que nada, ¿no? Es que hoy no buscamos que sepa, justo. Ahí está. Hoy buscamos la actitud del entrenador, la actitud, el carisma, la responsabilidad, porque si él tiene todas esas cosas que son valores para nosotros, que son nuestros valores que están en nuestra oficina, ¿no? Nosotros aprende. Todo lo demás aprende. Exactamente. Tal cual. Wow, viste lo que es, ¿eh? Hoy me parece un programa muy activo, muy dinámico. La verdad que estoy feliz de que hayas venido, Adrián. La verdad, pará, ya tenemos que cerrar, pero vamos a pedirle 2 minutos más a Manuel y Oscar Marbazo, ¿no? Para que me cuentes, a ver, primero, ¿qué novedades hay o qué se espera, qué lanzamientos o qué novedades tenés de acá a fin de año? Estamos recién en marzo, arrancando abril. ¿Con qué nos va a sorprender Active Functional Training de acá a fin de año o a los próximos meses? Mira, ya arrancamos muy bien, que empezamos con algunas capacitaciones fuera del país. La presencia de las marcas también está fuera del país. Países como Perú, Colombia, acabamos de venir de Chile. Wow. También tenemos Ecuador, Uruguay. Hay países, Bolivia también, estamos trabajando bastante. Están con las capacitaciones de Active. Entonces, tenemos próximas capacitaciones. En 2 semanas vuelvo a ir a Perú. Mirá. Acabo de volver a Perú y de Chile. Vuelvo a ir a Perú por más capacitaciones. O sea, que la marca tiene muchas capacitaciones de acá en adelante. Este año tenemos 30 en el año. Así que vamos a estar bastante movidos con respecto a eso. Tenemos la intención de abrir un estudio más y un club más este año. Esa es nuestra propuesta. Si no nos molesta ninguna situación como la de coronavirus o lo que pueda llegar a generar, pero no le tenemos respeto a esas situaciones, pero vamos a ir por eso y lo vamos a lograr. Entiendo que no, es trabajar. Seguro. A ver, recién le dejaste un consejo a a nuestros televidentes, ¿no? Ahora quiero que me digas, ¿no? Llega un momento donde dice, estamos con este problema, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Del coronavirus, que ¿cómo reaccionás, ¿no? Porque está el temor de que si ya suspendieron tales cosas, tengas que suspender tal vez lo tuyo o sí. Algo. ¿Y cómo te organizas ahí? Un tipo que, como vos, que sos muy activo, que estás siempre, por lo que pudimos notar, estás un pasito más adelante de las situaciones que nos acercan. ¿Cómo pensás una solución para esto?
Soy una persona que va todo el tiempo a hablar con otras personas que tienen mucha más edad que yo y tienen empresas, entonces le pregunto mucho a la gente. Y algo que siempre me quedó es, lo que hagas, hacelo muy bien. Todo lo que hagas, hacelo extremadamente bien. Y en la época de crisis, en los momentos más complicados, disfrútalo, porque la gente está buscando eso, porque hay pánico. Y en los momentos de crisis la gente va al pánico. Entonces es mostrarle el otro lado del pánico. Venimos de grabar a la mañana, jugar con las historias de Instagram con el coronavirus. Claro. Jugar con una idea de luchar con el coronavirus, con algunos chicos y hacerlo divertido. Mm. Y también con concientizarse. Exacto. Hoy llegamos acá al estudio y dijimos, che, jugábamos con los chicos, decís, mirá, alcohol gel, alcohol todo el tiempo. Bueno, empezar con medidas extremas que los argentinos no estamos acostumbrados. Es verdad, es verdad. Me gustaría que antes del fin de año vuelvas de nuevo, para que veamos obviamente todo lo que se ha progresado. Si bien en 9 años hicieron todo esto, se fueron del país, están fuera del país. Sí. Creo que tu cabeza va a estar craneando constantemente y creo que lo que me contaste es un poquito de todo lo que seguramente hagas más adelante. Voy a ir a probarlo, dale. no te lo prometo, y decirte gracias por haber venido. La verdad que fue un lujo haberte tenido. Mirá que hoy, ustedes no saben, pero acá es, creo que si no es uno de los últimos días de calor, pegamos en el palo, pero calor, humedad y sin embargo el vino. Gracias por haber venido, la verdad que un placer y bueno, seguramente nos vamos a ver pronto. Voy a venir por dos cosas, la primera porque me sentí muy cómodo y la segunda porque me llevo todos estos regalos. Pero que no te quepa duda que la segunda vez que vengas se duplica y no va a ser lo mismo, así que vas a ser sorpresa doble, ¿eh? Así que después te cruzamos con todos para que estés en contacto y demás, ¿eh? Por supuesto. Bueno, esto fue Conegocios, ¿eh? Se va otro capítulo, tercera temporada, feliz, gracias a Acor Salud por acompañarnos como siempre, no, a partir de hoy nos empieza a acompañar Acor Salud, también Custa Verde Track, Mariano Acosta, que acá Adrián se lleva ahí un par de gift card para que pueda cortarse el pelo, acomodarse la barba, está bastante prolijo, así que seguramente va a pasar ahí. Y bueno, gracias a Marcelo Gastambide de Promote, ¿eh? Y ojo que es Popime, 25 de junio es Popime en La Rural. Bueno, no sé si has ido alguna vez, está bueno que te des una vuelta en La Rural, donde va a haber ronda de negocios, casos de éxitos, va a haber muchos de más de 1000 stand, la verdad, va a ser un descontrol. Bueno, 25 de junio, suponemos que se va a calmar, que ya habremos superado todo este problema del coronavirus, así que es Popime el 25 de junio. Nada más que decir, que tengas una buena semana y, como diría, creo un periodista, porque se lo voy a robar. En 7 días nos volvemos a ver acá en Eco Negocios. Dale, hasta luego, gracias.